Y es un día para mí de alegría, francamente, porque el acceso a Internet hoy para un niño, para una niña, para un joven, es lo que en mi época era poder acceder a un libro, era la biblioteca. Y vivimos un tiempo donde el conocimiento es central. Las sociedades ricas son las sociedades que se educan, son las sociedades que cultivan el conocimiento. Son las sociedades que desarrollan la ciencia y la tecnología. Esas son las verdaderas sociedades ricas. Cuando uno mira en muchas latitudes del mundo, países que se han fundado sobre lagunas de petróleo o de gas, de energía, y uno ve tanta pobreza en esos países y se pregunta, ¿por qué les pasa esto? Es porque otros países desarrollaron la inteligencia, la ciencia y la tecnología necesaria para poder sacar esa energía y llevarse la mayor tajada de lo que sacan. Y yo siempre pongo este ejemplo para que entendamos lo importante que es educar, desarrollar inteligencia y también desarrollarlo con criterios de igualdad. Cuando en algún momento dije, no me vengan con esto de la meritocracia, fui muy vapuleado por eso. El mérito existe, no cabe ninguna duda. El mérito existe. Pero el mérito, para que valga como tal, exige que todos partan de un mismo punto de partida. Porque si no, algunos tienen más ventajas que otros. Y por lo tanto, el mérito de los que están más atrás generalmente no alcanza para poder llegar a la meta. Y llegan a la meta los que están muy aventajados socialmente. Por lo tanto, tratar de que todos partan de un mismo punto de partida, valga la redundancia, tiene mucho que ver con esa sociedad igualitaria de la que nosotros hablamos y a la que tanto aspiramos. Nosotros venimos de un espacio político que ha hecho del desarrollo humano, del desarrollo del trabajo, un eje central. Somos un movimiento social que nació a la vida política, reclamando la libertad de un coronel, el coronel del pueblo, que desde la Secretaría de Trabajo y Previsión empezó a darle derechos a los que trabajaban. Y la sociedad argentina nunca se olvidó de él, nunca. Porque allí conocieron el aguinaldo, allí conocieron las vacaciones pagas, allí conocieron el derecho a sindicalizarse. Yo me acuerdo no hace mucho tiempo atrás cuando las páginas, las tapas de los diarios argentinos celebraban que Amazon no dejaba sindicalizar a sus trabajadores. Y ayer Juan Domingo Biden llamó a la sindicalización como una forma de promover los derechos sociales en los Estados Unidos. Y ayer también, o antes de ayer, no me acuerdo cuándo fue que habló Biden, en su discurso de inauguración, discurso formidable, llamó a cuidarse en la pandemia, como lo hizo cuando era opositor y gobernaba Estados Unidos alguien que decía que había que dar libertad y que todo siguiera como si nada pasara. Llamó a promover el mayor programa de empleo de la historia de los Estados Unidos. ¿Y cómo lo hace? Con más recursos, pero del mismo modo que nosotros, promoviendo obra pública. Cuando nosotros duplicamos el presupuesto de la obra pública en este ejercicio, lo hicimos pensando en cuántos puestos de trabajo se podían crear y cuánto esa obra pública podía motorizar al resto de la economía. Y recién me contaba Antonio que desde noviembre hasta acá, la UOM aumentó en 18.107 empleados. Su grupo de trabajadores. Y eso pasa igual en la construcción, donde ya han recuperado 50.000 de los 77.000 trabajos que se perdieron el año pasado durante la pandemia. Y cuando nosotros decimos que ponemos en marcha este plan para llevarle a los chicos y chicas argentinos el acceso a Internet para poder conocer, para poder estudiar, para poder conectarse,
Lo hacemos construyendo estas computadoras en 8 empresas argentinas. Aquí hay una, hay 7 más. Que nos van a dar 700.000 notebooks al cabo de este año, que es exactamente lo mismo que se entregaron en los 4 años que precedieron nuestra llegada al gobierno. O sea, de los 5 millones y medio que se distribuyeron durante los últimos 4 años del segundo mandato de Cristina, a 700.000 durante los 4 años de quien me precedió, a 700.000 en un año solo. Que demoramos inclusive, porque había que poner en marcha todo esto en medio de la pandemia con las dificultades que la producción tenía. Y a mí esto me alegra enormemente. Esto está acompañado de otro plan, que es el plan de conectividad, que es llevar fibra óptica a cada rincón del país, para que todos los chicos de cualquier rincón del país puedan acceder a Internet. ¿Y quién lo hace eso? El Estado. Es quien más conectividad tiene, el Estado Nacional. Porque en los años que me precedieron esperaban que lo hicieran los capitales privados, pero los capitales privados van donde es negocio llevar la conectividad. Y nosotros llevamos conectividad donde hay una necesidad, porque donde hay una necesidad hay un derecho. Y esa es la gran diferencia que tenemos. Esa es la gran diferencia que tenemos. Y la verdad, no nos tiembla el pulso cuando decimos compremos producción nacional. Ahora se lo escucharon contar a Biden eso. Pero cada vez que tomamos el gobierno, dijimos compremos lo nacional, porque comprando lo nacional generamos producción nacional. Empresarios que invierten, dan trabajo. Lo que pasa es que centralmente nosotros lo que hacemos es pensar en nuestra gente. Y otros piensan en sus negocios. Y entonces algunos creyeron que era interesante importar computadoras y que también era interesante importar celulares, hasta que se dieron cuenta que un amigo los estaba produciendo en Tierra del Fuego y ahí dejaron de hacerlo. Pero nosotros no pensamos en eso. Nosotros en lo que pensamos es en el bienestar de nuestra gente. Y en verdad lo que estamos hoy empezando es volver, continuar aquello que empezó Cristina, que discontinuó quien me precedió, y que ahora yo tengo la obligación moral de volver a poner en marcha. Porque Agustina, que es ministra de Educación en esta provincia, sabe que en esta provincia hay millones de chicos en distintas latitudes con distintas realidades. Algunos en buena posición económica, otros en muy mala situación económica. Y el deber que tiene, y donde yo tengo que auxiliarla como poder, como Estado Nacional, y Nico como Ministro Nacional, es que todos los chicos tengan acceso a esa educación. Que todos los chicos y todas las chicas tengan acceso a esa educación. Porque es en lo que nosotros creemos. En un tiempo muy difícil, muy difícil. Porque es un tiempo donde la pandemia no nos da respiro. Y donde yo voy a seguir cuidando la salud de los argentinos y de las argentinas, por más que escriban muchas hojas en sentencias. Yo que soy un hombre que ama el Estado del Derecho, el Estado de Derecho, y que reivindico el Estado de Derecho, y que respeto las sentencias judiciales, también como hace más de 30 años que enseño Derecho en la Universidad de Buenos Aires, no saben lo que me apena ver la decrepitud del derecho convertido en sentencias. Pero bueno, es el tiempo que me ha tocado, también deberemos luchar contra eso. Y lo que tenemos que hacer es estar más unidos que nunca, para cuidar a nuestros chicos, para cuidar a nuestros adultos mayores, para cuidarnos todos y todas, porque es un tiempo difícil. Es un tiempo donde definitivamente hay un virus, como le gusta decir Axel, que el ojo humano no ve, pero que ataca de modo impiedoso, no solamente la salud, también la vida y también la economía
de los pueblos. Ese es el verdadero enemigo que tenemos. Nada de lo que hacemos lo hacemos para complicarle la vida a nadie. Lo hacemos para preservar la salud y la vida de nuestra gente. Y contra eso, dicten las sentencias que quieran. Vamos a hacer lo que debemos. Gracias a todos y todas. Felicitaciones por esto. Muchísimas gracias.